mi experiencia ha sido excelente. Yo nunca había vivido algo como eso. En ninguna de las asignaturas que había tenido aquí en mi carrera, que estoy finalizándola, para mí ha sido una experiencia bastante, muy agradable, porque compartimos como una familia, como ya le dije antes. Nos pasamos muchas horas de trabajo compartiendo, conociéndonos, peleando por nuestras ideas, defendiendo nuestras ideas y nuestras opiniones dentro de la agencia y dentro de todo lo que realizamos. Todos hemos colaborado mucho, con mucho esfuerzo, mucho trabajo, tiempo y espacio. Cuando empezamos nosotros a trabajar en lo que fue la agencia, no nos conocíamos, no teníamos ningún tipo de interacción, pero mediante ha pasado el tiempo, nosotros no hemos vuelto un grupo, una sola persona, tratando de buscar un mismo objetivo, lo cual es llevar lo que era el producto, llegar a la meta, pero con un gran final, con buenos resultados. Nos encargaron lo que fue el relanzamiento de la Escuela de Cine de la UAS. ¡Wow! A estudiantes, encargarle el relanzamiento de una escuela de cine. Muy fuerte. Y aquí estamos, llevándole nuestro esfuerzo, llevándole el campamento cinematográfico, el primer campamento cinematográfico UAS 2012, y que seguirá. Llevando lo que fue el primer Seminario Nacional de Cine y Literatura, porque la agencia debut realmente se esforzó. En la biblioteca, el Auditorio Manuel del Cabral, al ver que eso estaba lleno de gente, al presentarle esa agencia al público, nos llenó de muchísima alegría. Yo no sabía que de verdad en esta materia, iban a hacer eso. Gracias a Dios que he conocido bastante a través de la publicidad, sobre todo cómo se graban los comerciales, también como la opinión de los cineastas, también el campamento, cómo fue el cine y literatura. Hoy en día, más que una empresa o una agencia, somos una familia unidos por una sola razón, que es llevarle la oportunidad de vender sus productos o elegirnos a nosotros como una buena vía para dar a conocer su proyecto. Publicitaria debut. Impactando como la primera vez.